acompañándolos a todos ustedes. El día de hoy les traigo una deliciosa botana, nada más y nada menos que unas aceitunas. Pero, ¿qué creen? Estas aceitunas las vamos a empanizar. Ustedes escucharon muy bien, señoras. Allá en casita vamos a empanizar estas aceitunas. Una rica botana, algo diferente, que de por sí las aceitunas las podemos presentar en un plato, y quizás con queso, acompañados de una salsa. Y créanme que va a ser muy ricas, muy bonitas a la hora de estarlas degustando. Pero en esta ocasión vamos a darle un toque diferente, que es algo que siempre les menciono. Atrévanse a combinar sabores, ingredientes, texturas, colores. No le tengan miedo, señora. Siempre les he mencionado que utilicen ingredientes que ustedes consuman, que sean más de su preferencia, y eso es lo padre de la cocina, ¿no? Que podemos improvisar, podemos innovar platillos, cambiarle algunas cosas, y en esta ocasión, pues las aceitunas, la forma de su presentación, ¿no? Vamos rápidamente con todos nuestros ingredientes. Muy sencillo, señora, no vamos a gastar mucho. Aquí ya les traigo nuestras aceitunas que son deshuesadas. Y en esta ocasión yo las traigo rellenas con pimientos, ya las venden así. Vamos a utilizar un poco de harina, vamos a utilizar un huevo ligeramente batido, también vamos a utilizar pan molido, es de los elementos básicos del empanizado, y los podemos convertir en unos palitos de brochetas con los palillos que ahorita vamos a empezar rápidamente ya con nuestra receta del día de hoy. Y lo primero que tenemos que hacer, pues vamos a ir colocando los palillos en nuestras aceitunas. Ahora sí que la cantidad que nosotros querramos a la hora preparar nuestra botana. Y lo primero, como todo empanizado, lo vamos a pasar por la harina. Seguido del huevo, que queden perfectamente bien impregnadas. Fíjense que los palillos nos va a ayudar muchísimo a no ensuciarnos las manos. Y las vamos a empanizar ya con nuestro pan, que inclusive podemos utilizar hojuelas de maíz, el cereal que comen por lo general los niños, y las llevamos directo a nuestra sartén. Esto solamente necesitamos que doren nuestras aceitunas. En cuestión del pan, no necesitamos más tiempo, porque estas por lo general ya se pueden consumir así. Entonces vamos a ayudarnos con la ayuda de unas pinzas a irlas volteando. Mira eso, enseguida van tomando un color bonito. No necesitamos de mucha complicación, señoras. Es algo muy sencillo, muy práctico, muy rápido. Y es una excelente botana, una buena idea para acompañar. Quizás en un partido de fútbol, que a los señores luego les gusta que los atiendan bien con todas sus botanas. O quizás viendo nada más la tele o una plática con los amigos. Eso es algo muy padre, importante y también interesante. Ahí está, yo creo que estas ya están. Vamos a ir sacándolas. Ir mirando las otras. No hay que dejarlas mucho tiempo, señoras, porque son ahora sí que muy pequeñas. Y lo que no queremos es que se nos quemen. Entonces, ¿cómo ven? Algo muy rápido, muy práctico, que estas las podemos acompañar inclusive con una buena salsa, quizás de mango o de tamarindo. Ya es opcional, señoras, ahí en casita. Espero que les guste esta receta, que la hagan en casa, disfrútenla. Entonces vamos a ir empanizando todas las demás. ¿Alguien va a querer aceitunas? Yo digo que sí. A mí sí se me antojan demasiado. Me han robado. No les voy a decir quién, pero me han robado. Lo estoy viendo. Tengo un invitado por acá. Saluda, amigo. Saluda, saluda. Me da gusto verte, ¿sabes? Anda por aquí, les voy a decir quién es el que anda por aquí rondando en el estudio, viendo cómo cocinamos y ya queriendo comer, nada más y nada menos que un buen amigo. Él es un paya pops, uno gordito él, ya ustedes deben de saber quién es, nada más y nada menos que JB. Anda rondando aquí buscando. No, JB, no te voy a invitar. Anda rondando aquí en el estudio viendo en qué momento puede pescar una de estas, pero no le vamos a dar. Yo creo que con estas son más que suficientes, señoras. Como les mencioné, solamente necesitamos que se dore el pan. En esta ocasión, pues tenemos ya el aceite muy caliente.
y que no necesitamos de mucho tiempo. Recuerden que las aceitunas, les repito, las aceitunas se las podemos consumir de esta manera. Entonces vamos a apagar aquí y el resto ahorita las realizamos. Vamos a ir presentándolas aquí en nuestro platito y vamos a hacer a un lado todo esto. ¿Cómo ven? Una receta muy sencilla, muy fácil, muy práctica. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Dime, ¿te gustó? ¿No te gustó? No, me dicen que no le gustaron. Muy mal, muy mal. Ahí están. Miren, señoras, qué bonitas se ven. Quedan perfectas. Son un buen bocado para tener ahí en casa. Y como les mencioné, podemos agregarle algún tipo de salsa. No necesitamos ahora sí que la gran cosa. Creo que así me gusta. Me gustan más así. Aquí las podemos bañar con la salsa, como les mencioné, o inclusive remojarlas con la salsa. Quedarían, miren, para chuparse los dedos. Y mientras tanto, yo me voy a deleitar con una aceituna y nosotros continuamos con más aquí en De Mañanas.